la voz de una actividad de emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Al llegar aquí, me saco el pañuelo para darle a todos feliz año nuevo, para darle a todos feliz año nuevo. Palomita blanca, paticas azules, tú eres la que canta por dentro de las nubes, tú eres la que canta por dentro de las nubes, lam, lam. La 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 la. Ofrecemos la Santísima Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ofrecemos también este encuentro con Cristo por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, en Venezuela y en el mundo, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva. Pedimos también por la salud y recuperación de todos los enfermos de la humanidad, especialmente aquellos que sufren la terrible enfermedad del cáncer. Pedimos por el eterno descanso del presbítero Stephen Harney, ya en sus 6 años de su partida a la eternidad, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Pedro José Arellano, Marcela Segarra, todas las almas del purgatorio, Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda Pérez, Domitila del Carmen, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, por todos nuestros familiares, amigos, conocidos que ya partieron a la eternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ofrecemos también la Santísima Eucaristía por todas nuestras familias, por todos nuestros amigos, bienhechores, todos aquellos que caminan a nuestro lado para que la gracia de Dios les fortalezca, les bendiga siempre. Ofrecemos sobre este altar de todo corazón también por el señor Vladimir, por su esposa, por sus hijos, por todo el equipo que junto a ellos hacen vida en esta emisora santa, en este, por las redes sociales, para que el espíritu, la fuerza y la gracia de Dios permanezcan siempre en sus corazones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios con humildad nuestros pecados, diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Padre Todopoderoso, estar siempre preparados a la venida de tu Hijo, para que cuando Él llegue podamos salir a su encuentro conforme a su palabra, con nuestras lámparas encendidas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos, sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena, los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamaradas, que acude en mi desierto, me invita a caminar. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron: tiene un demonio.
viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos, el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu, y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momento. Damos infinitas gracias a Dios por el regalo maravilloso de la vida. Es impagable lo que el Señor hace por nosotros, el inmenso regalo de poder contemplar las maravillas de su creación. Dios se recrea en medio de nosotros. Y una de las palabras que llegan a lo más profundo de nuestras almas en estos tiempos santos y sagrados es que el Señor nos ama. Dice San Juan que nos amó hasta el extremo, hasta entregar su vida por cada uno de nosotros, sin pedirnos nada a cambio. El amor de Dios manifestado en nuestras vidas. Y estos días son para usted y para mí, para todos nosotros, un tiempo de cercanía, un tiempo de intimidad con Cristo. Estos días se nos invita a usted y a mí, a todos los que creemos en Cristo, a hacer la canastilla al niño Jesús, es decir, a participar viva y activamente de la novena de aguinaldos para celebrar con inmensa alegría, recordar juntos el nacimiento de Jesús Mesías. Es un tiempo para nosotros internarnos en lo más profundo de nuestras almas, en lo más íntimo de nuestros corazones, abrir las puertas de par en par y dejar que esa luz, esa estrella, ese gozo, esa alegría entren en nuestras vidas. No es un tiempo de tristeza, aparece allí en el Evangelio. Cantamos y están tristes. Vea que dice el Evangelio que hemos cantado y no han bailado, hemos cantado canciones tristes y no han llorado. Pero este tiempo para usted y para mí es un tiempo de alegría. Porque Dios es alegre. Monseñor Pablo Modesto, obispo de Guasdualito, él canta una canción que siempre la canta con mucho gozo, con mucha esperanza, con mucha alegría,
y es, él dice, Dios es alegre, Dios es alegre. Y si vemos nosotros la profundidad de esta palabra, Dios es alegre, no podemos ver el rostro de Dios lleno de tristeza, de amargura, sino un rostro alegre, pues Dios es amor y es la plena alegría. ¿Qué nos enseñaron a usted y a mí los ángeles, los pastores, los reyes magos en estos días santos? Sencillamente que la alegría de Dios debe contagiar nuestras vidas y debemos buscarlo con el corazón abierto. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de buscar los caminos de Dios. Es tiempo de acercarnos al Señor. No ganamos nada, amados hermanos, con apartarnos, con alejarnos, con sacar a Dios de nuestras vidas y vivir como si Dios no existiese. Ciertamente que es uno de los logros más grandes del demonio, hacer que nosotros dejemos el camino de la salvación para buscar caminos humanos que sencillamente nos llevan a la frustración, nos llevan a la tristeza y nos llevan a la soledad. Estos días es un día para que usted y yo nos preparemos de la mejor manera, el que hagamos una buena confesión, nos acerquemos allí al sacerdote, hagamos una buena confesión de todo el año, de las cosas que hayamos ofendido a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, y es decir, quedar en estado de gracia para recibir en esta novena, pues ese gozo de Cristo que nace en nuestros corazones. Cada Eucaristía es Navidad. Cada vez que usted y yo celebramos la Eucaristía, estamos celebrando la Navidad, pues cada vez que celebramos la Eucaristía, participamos vivamente del nacimiento de Cristo, participamos de la vida de Cristo, participamos de las obras de Cristo, participamos de la cena pascual, participamos de la muerte, de la pasión, pasión y muerte del Señor, participamos vivamente de la resurrección. Pues si no viviésemos estos acontecimientos en cada Eucaristía, cierto que estaríamos vacíos, pero celebramos es el mismo Cristo en medio de nosotros. Su ascensión, el enviarnos al Espíritu Santo, el abrirnos el camino de la gracia y el que nosotros podamos, junto con los ángeles, cantar la alegría de la resurrección, su nacimiento. En otras palabras, el profeta Isaías nos dice, esto dice el Señor tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor tu Dios. Primer mandamiento. El profeta nos habla, primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, y solo a Él darás culto. El que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir, cosa maravillosa. Bendito el hombre, bendita la mujer, que en el paso por la tierra se dejan guiar por la mano de Dios. Son benditos, pues son ángeles de la luz y han venido al mundo sencillamente para ser instrumentos de paz. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar.
Y el profeta también nos dice: tu descendencia sería como una arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. El que se acerca a Dios, el que busca a Dios, no pierde. El que se acerca al Señor siempre sale ganando. El que le trabaja a Dios, Dios es buen pagador. Estos días la iglesia te invita, me invita a acercarme a Dios de todo corazón. Es decir, lo que dice hoy Jesús en el Evangelio, en la palabra: vino Juan el Bautista, no lo recibieron. Vino Jesús, no lo recibieron. Ojalá Dios y este año la humanidad entera le abra las puertas a Jesús. Se acaben los odios, se acaben las guerras, se acabe la maldad, se acabe la intriga, las cosas del demonio, y que le abramos las puertas a la luz y alegría del Cristo en medio de nosotros. Nosotros celebremos con gozo, usted y yo, en lo más que podamos estos días. Metámonos allí como en un retiro espiritual, a vivir como si fuera la primera, la única y la última Navidad que nosotros estuviésemos pasando en este mundo. Es decir, intimidad con Cristo, acercarnos lo más posible al misterio de la salvación. Vamos a hacer la oración de los fieles. Pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo asista, lo guarde, lo bendiga. Roguemos al Señor. Oremos también por nuestros obispos, Monseñor Mario del Valle y Juan Alberto, por cada sacerdote que pisa la tierra, vivo o difunto, por los religiosos, las religiosas, nuestros seminarios. Roguemos al Señor. Por cada ser humano que pisa la tierra, por los que esperan con inmensa alegría el nacimiento de Cristo, y por aquellos que han cerrado sus corazones, para que sea el Espíritu Santo el que nos abra al gozo y a la esperanza, roguemos al Señor. Oremos también de todo corazón por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la Buena Nueva. Pedimos a Dios por la salud y recuperación de todos los enfermos, de la señora Bella allá en Abejales, y por todos los enfermos del mundo entero, por el eterno descanso del presbítero Steven Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Pedro José Arellano, Marcela Segarra, Domitila del Carmen Pérez, Gladys Elena Pineda, Mercedes Guadalupe Roa. Pedimos también por el Señor, por nuestro hermano Enrique Labrador, Leida Pernía, María Ana María García de Pérez, Manuel Pérez, y por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de todos nuestros familiares, amigos, conocidos, bienhechores. Roguemos al Señor. Cada uno en su corazón le pedimos a Dios. Vamos a abrir nuestro corazón. El Santo Padre Juan Pablo II nos decía: abrid de par en par las puertas. Ya con esta Santa Eucaristía iniciamos este tiempo santo de la novena. En estas vísperas ya nos internamos en el misterio más grande del nacimiento del Hijo de Dios, que vino por ti, vino por mí, para abrirme las puertas de la eternidad. Hablemos con Jesús.
roguemos al Señor. Oremos también por el señor Vladimir. Oremos por su esposa, por sus hijos, por todos aquellos que hacen vida en esta radio, en las redes sociales, en esta casa de la Virgen Santa de Jerusalén, para que el Señor los asista, los bendiga, los cuide y cada día crezcan en la santidad a la cual han sido llamados. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas y religiosos santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Se pueden sentar. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban a Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquito y bello, dame un manojito de rubio cabello, dame un manojito de rubio cabello. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Estará la casa, estará la casa que yo les decía, que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Jesús. Santo, santo, santo es el
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te lo ofrezco, Señor, de todo corazón. Papito Dios, paz a sanar, paz a curarte, Señor. Si es tu voluntad, Padre Divino. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, sea curado de raíz, perdona nuestros pecados, llénanos, Señor, de tu amor. Señor, de tu amor, nunca permita. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Cada uno en su corazón, oramos por nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad. Oremos por nuestros familiares, amigos. Este año seguro, este diciembre, ya no estarán con nosotros. Están en la presencia de Dios. Oremos por ellos. Acuérdate también de nuestros hermanos, el presbítero Steven Harney, que cumple ya 6 años de su partida a la eternidad, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Pedro José Arellano, Marcela Segarra, Domitila del Carmen Pérez, Gladys Elena Pineda, Mercedes Guadalupe Roa, Ana María García de Pérez, Manuel Pérez, Enrique Labrador, Leida Pernía, todas las almas del purgatorio,
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Jerusalén, los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como familia, nos damos un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Ante ti me rindo.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, oh buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del maligno enemigo, defiéndenos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Cristo amoroso, que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser puente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido. Por ser yo de males te he ofendido y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabra has obligado a darme los bienes cuanto yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Por nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad. El año pasado, por esta fecha, algunos de nosotros teníamos a nuestras madres vivas, a nuestros padres, un hermano, un amigo. Hoy ya no están, ya partieron a la eternidad. Esta Navidad la pasarán ya con en la Eucaristía viva y en la gloria inmensa en el seno de Dios. Por todos nuestros seres amados, por todos los fieles difuntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Amén. Esperamos como Salvador a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Oremos. Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimar las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Nos consagramos a María Madre, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, dame tu santa bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Amén. Que estos días sean santos, que estos días sean de intimidad con Cristo, todos hacer la canastilla al niño Jesús, el hacer la novena, el preparar lo más dignamente y hermoso posible, es recordar su nacimiento, el amor de los amores. Podemos ir en paz. Con mi burrito sabanero va el camino de Belén. Con mi burrito sabanero va el camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.